Bueno, gente, les cuento que a Larita le dio coronavirus. No, vale. Le dio conjuntivitis. Entonces, ayer la noté cuando regresó del colegio que estaba como con conjuntivitis. Pero no recordaba cuáles eran las gotitas que le podía hacer. Por favor, recuerden. Si bien es cierto, somos mamás y más o menos conocemos la forma de cómo tratar ciertas cosas, no podemos medicar a nuestros hijos. Entonces, porque no somos doctoras. Entonces, lo que hice fue, después de irme a hacer las compras, me fui al médico. Me atendieron, me dieron la medicina que le tenía que dar. Y pues acá estamos. Ha mejorado mucho. Felizmente, al momento que me di cuenta, la llevé al doctor, porque si no, la conjuntivitis, por favor, no la traten solo con manzanilla. Es necesario que mediquen a sus hijos, porque la conjuntivitis, no solo por ser contagiosa, sino se le puede inflamar. Bien, quiero informarles. Entonces pueden, ojo para el colágeno. Venimos de los pasajes. Vamos con la gordis. Toca chambear con los niños, no hay de otra. Y nos vamos a Surenda. Voy a seguir con mis tratamientos porque estoy haciendo mi dieta. Y como estoy haciendo mi dieta, los tratamientos me van a ayudar a bajar como de forma más moldeada, ¿no? No bajar como cualquier cosa, ni con todo descuajeringado. Ya dame la mano, ahora sí. Llegué a Surenda, como les dije, tengo que complementar mi dieta, pero además voy a aprovechar que acá tenemos balanza y me voy a pesar y se van a morir con cuánto estoy pesando. O sea, no van a poder creer cuánto estoy pesando. A ver, espérense, sin celular. Bueno, y todos ustedes me están preguntando que peso 68, pero ¿cuánto mido? Su chataza, pues, ¿cómo no se van a dar cuenta? Yo mido 1,60 m, 1,61 m a lo mucho, o sea que estoy obesa, no estoy gorda, estoy obesa. Yo voy a un doctor y me va a decir, señorita, vamos a hacerle un descarte de todas las enfermedades del mundo porque usted está demasiado subida de peso. ¿Por qué es que no se me nota tanto? Porque obviamente a mí me engorda las piernas y el poto. Tremendamente, o sea, es una brutalidad, de verdad, es un abuso, está mal, está pésimo, y me sale un montón de celulitis, entonces, que no se me nota tanto, pero en realidad la tengo mucho más de lo que se ve, entonces, me estoy haciendo por eso mis tratamientos de celulitis, me sacan el ancho, duele como no se pueden imaginar, duele la vida entera, pero no hay de otra. Por eso mis tratamientos de celulitis.